Què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Bona nit, gràcies per haver vingut, senyor Ganya. Vostè és de les poques persones que va tenir en el seu moment aquest pla 100. Com és que va arribar a les seves mans? Bueno, antes algún interlocutor antes ha dicho... Ah, Egibar ha dicho, ¿no?, que algunas cosas son secretos todavía. Sí. Bueno, pues cosas antiguas también son secretos. Las fuentes son pocas y los que andamos en estas cosas tenemos que cuidar mucho las fuentes, ¿no? Pero bueno, he visto también que ha llegado a vuestras manos, o sea que tampoco ha sido tan complicado. Aquest document, ¿qué es el que ha d'amagar l'Estat? ¿Por qué encara es secret? Bueno, yo creo que este documento, por cierto, creo que algún diputado o algún senador va a pedir que sea público en las próximas semanas, va a hacer la pregunta en el Parlamento Español, pero yo creo que el secretismo que encierra es un poco por su propia esencia, ¿no? La esencia de lo que cuenta. Y lo que cuenta, debemos recordar que es en 1983, y algunas cosas ya están un poco puestas con celofán, ¿no? Las acciones psicológicas, pero en los planes anteriores, que hay planes, el plan CEN es una continuidad de otros planes anteriores, como ha dicho muy bien tu compañero, en los planes anteriores se habla mucho más abiertamente de propaganda negra, que es como se le llamaba entonces a las acciones psicológicas, en el argot de la época, y se ponen ejemplos muchísimo más explícitos, por ejemplo, que ahora a mí me recordaban, cuando venía para aquí, me recordaban a situaciones que en Cataluña se están viviendo ahora, ¿no? Por ejemplo, el fomentar la división entre provincias para evitar la unión nacional, ¿no? Tabarnia, por ejemplo. Acciones de propaganda negra, yo creo que son muy evidentes, nosotros las hemos sufrido en los últimos 10 o 15 años, yo creo que algunas de ellas de manera espectacular, 2004, por ejemplo, Madrid, los atentados yihadistas de Madrid, España lleva hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde la resolución 1530 condena a ETA por los atentados de Madrid. 383.000 exiliados, ¿no? Ahora también se habla en Cataluña de todo el exilio que ha habido en Cataluña, noticias falsas o por lo menos relativamente a investigar en toda su magnitud. Nosotros lo hemos sufrido hace 5 o 10 años. Se decía que 383.700 vascos, exactamente, según el Foro de Ermua, habían tenido que abandonar el País Vasco por la actividad de ETA. Quiero decir con esto que en el plan CEN se dicen algunas de estas cosas, pero en planes anteriores, que son mucho más secretos que el plan CEN, se especifica con mucho más detalle todas estas cosas que luego nos pueden parecer extrañas, pero que están perfectamente delimitadas. Lo cual, igual me adelanta una de tus preguntas, lo cual quiere decir que yo no tengo ninguna evidencia, pero es evidente que habla un plan CENE. CENE quiere decir Zona Especial del Noreste, que sería Cataluña, ¿no? Por toda lógica, ha existido siempre planes de estos, secretos o no secretos, tiene que haber un plan detrás, pensando además, como decía Egibar en su intervención, que hay mandos de la lucha antiterrorista en su momento en el País Vasco, como Sánchez Corbí, que luego se han trasladado a Cataluña y han estado aquí ejerciendo en la sombra o explícitamente. I les accions que planteja aquest pla 100 són legals? Bueno, legales o no, son medidas de contrainsurgencia. Probablemente si vamos a un Tribunal Internacional de Justicia, algunas de ellas no serían legales. Pero también, por otro lado, vemos que la laxitud en todo esto de la justicia española es enorme. Y voy a poner un pequeño ejemplo de lo que dice el Plan CEN, ¿no? En el Plan CEN se dice que se trabajará para que no haya denuncias de torturas y todas aquellas denuncias de torturas que los jueces las rechacen, automáticamente se intentará que el que intentaba imputar fuese el imputado por difundir noticias falsas. Es decir, se está victimizando al torturado y eso viene en uno de los apartados del Plan CEN. Tenemos aquí entre los periodistas alguien con mucha más experiencia para eso, que además fue denunciado por falsas torturas. Todos sabemos que es mentira y además eso tuvo el recorrido que tuvo,
Pero tenemos nosotros, recientemente el gobierno vasco ha hecho público en la comunidad autónoma vasca un estudio que, en el cual en los últimos 50 años ha recogido testimonios de 4.200 torturados, ¿no? No ha habido recorrido y el Plan CEN tiene un apartado de esto. ¿Es legal, no es legal? Desde nuestra legalidad o desde nuestra óptica, al menos no es lógico, no es justo, pero legal en estos momentos, pues es probable que, esa es la tragedia, que es probable que sea legal, ¿no? Marcel Otamendi, estava parlant de tu al senyor Ogaña per al·lusions, també si li vols plantejar algun comentari o alguna pregunta. A mí me suena mucho lo de los medios, ¿no? En los años 80, cuando decían los 80, no había una beligerancia muy clara por parte de muchos medios vascos en contra de ETA. Incluso algunos medios españoles tenían todavía una cierta relación, pero bueno, hemos conocido periodistas que ahora están en posiciones muy duras, que en los años 80 iban a Paneco, a la calle Paneco, a Bayonatipía, y tenían una relación con los refugiados y firmas que no voy a hacer en público, están en actitudes muy duras, ¿no? Y había algunos medios, por ejemplo, ahí me acuerdo cuando había algunas acciones policiales, había medios en España que todavía mantenían una actitud crítica hacia las versiones oficiales, a las versiones del gobierno civil. Hay casos concretos en los que el periódico que más se vendía en España ponía a los periodistas a investigar versiones paralelas porque no se creían con la versión del gobierno civil, y esas cosas en los años 82, 83 se hacían, ¿no? Y yo tengo ejemplos sobre eso. Y eso había que cortarlo de raíz, ¿no? Eso se hizo. Luego se hizo de una manera mucho más elegante con el pacto Ajuria-Enea, investido democrático y de otra manera. Pero toda la relación y toda la activación de los medios de comunicación en contra de ETA y la concienciación social en contra de ETA, yo creo que ha sido más eficiente en el caso del pacto Ajuria-Enea que en el caso del plan CEN. Preguntando sobre la legalidad, no es un texto legal, es un manual de trabajo. Por lo tanto, no es un texto legal, no puede ser ilegal, porque es un manual de trabajo que pueden decir se aplicó o no se aplicó. Y lo de los controles esporádicos y aleatorios se sigue dando. Todavía se están dando, no van a una casa y la registran así sin más, pero controles en carretera, cuando tenemos desplegada la Ertzaintza en el 100% del territorio de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, no sucede lo mismo en Navarra, porque no es el mismo despliegue, y te encuentras con controles de la Guardia Civil que aparentemente no tienen ningún sentido, sino simplemente decir estamos aquí y vamos a seguir estando aquí. Por tanto, ponemos controles de vez en cuando, ¿no? Pero a mí siempre me ha interesado mucho el papel de los medios de comunicación, ¿no? Y estamos viendo ahora la aplicación del CNE, que es la como ha bautizado ahora Iñaki. Hemos visto ahora con la detención de Tamara Carrasco, ¿no? Sí. En el caso de los CDRs. Primero, y eso ha sucedido mucho en el País Vasco, primero el País Vasco se llamaba el diario Protar, es el caso de Egin, ¿no? En Egunkaria también, pero más en el caso de Egin, ¿no? Claro, si tú publicas que es un diario Protarra, pues habrá que hacer algo contra ese diario, ¿no? No tiene sentido que sea un diario Protarra. Y si tú consigues que muchos medios de comunicación, muchos tertulianos, muchos columnistas a Egin le llamen diario Protarra, a Egunkaria también, pero en menor medida, pues algo habrá que hacer. Lo hicieron. Ha pasado con Tamara Carrasco. Yo he leído en el periódico que más se vende en España. Yo no suelo criticar en público mucho a los periódicos. Y el que quiera conocer mi opinión sobre otros medios, que me invite a cenar y le daré mi opinión. Pero voy a poner un caso que es claro, ¿no? Y es de manual del Plan C y después del pacto Ajuria-Enea. Se calificó de actos vandálicos lo que sucedieron en los peajes de las autopistas. Primero se cerraron y luego se decidió que no era muy popular cerrarlos y luego se decidió abrirlos, ¿no? Vandálicos. Bien, abrir una autopista, bloquear una autopista, cuando eso sucede con los mineros asturianos, cuando están bloqueando autopistas quemando neumáticos, o con los astilleros de Galicia o con los de Cádiz, no se titula en ningún medio de comunicación actos vandálicos. Se dirán cortes de carretera, saltos con la policía, enfrentamientos, piquetes, pero nunca se utiliza el término vandálicos, ¿no? Y yo cuando vi el titular vandálicos dice, aquí alguien va a caer, aquí alguien va a caer. Y luego cuando le tiene a Tamara Carrasco, ese mismo medio titula cabecilla. Dice, hombre, claro, ¿qué van a hacer? Pues llevar a la Audiencia Nacional. Si es la cabecilla de actos vandálicos, Audiencia Nacional. Y eso se prefabrica, eso se prepara. Tú conciencias, preparas a la población, y habrá que ver qué papel estamos haciendo los medios en general, preparas a la población para que efectivamente tenga una lógica que una persona a la que supone que es responsable, coordinadora de actos de tan poca relevancia desde el punto de vista de la violencia como el cierre de unas autopistas que perjudican a la gente, pero que no es un atraco con un cañón a un banco, si es un acto vandálico, pues habrá que dar la medida judicial correspondiente a un acto vandálico. Y si es una cabecilla, no la coordinadora de zona, sino una cabecilla, pues habrá que llevar a la Audiencia Nacional. Y eso no es de balde, eso no es gratuito, eso se hace porque se está preparado para que se sea. Mariano, ¿tú estás de acuerdo
Bueno, yo creo que seguro que nos está viendo gente muy joven, a los que por fuerza en los años 80 les suenan como algo muy lejano, o a lo mejor nos está viendo alguien que acaba de llegar a España, un turista en Barcelona, en el hotel conectado a TV3, y en fin, conviene que contextualicemos un poco, ¿no? La democracia española que surge después de la dictadura franquista enfrentaba dos retos fundamentales: el ruido de sables, que luego se sustanció el 23F, y la amenaza terrorista, al principio de grupos muy diversos, de extrema izquierda y de extrema derecha en la transición, pero que luego se fue centrando en ETA. Estamos hablando del año 83, en el año 79 y en el año 80, ETA mataba a 100 españoles al año, un muerto cada 3 días, es decir, una situación de una tensión y de una violencia que era una amenaza ante la que me imagino que España y ningún Estado democrático del mundo, en fin, podía quedarse cruzado de brazos y decir, bueno, pues, en fin, ya se arreglará el problema, ¿no? Entiendo, creo que Otamendi lo ha dicho claramente, que ese plan CEN, entre otras cosas, es un plan de contingencia. Me ha llamado la atención lo que se decía de Diario Proetarra, hablando de Egin. No sé si era un diario proetarra, pero en Barcelona la gente recordará sin duda el atentado de Hipercor, que es una de las masacres más terribles que ha cometido la banda ETA. Y el diario Egin al día siguiente titulaba 15 muertos, el año 87, 15 muertos a causa de la explosión de un coche bomba en un hipermercado de Barcelona. Yo no sé si ustedes han leído que la palabra ETA no aparece en ningún momento en ese titular. No sé si eso es hacerle el caldo gordo a ETA, eso es blanquear a ETA cuando ha cometido uno de los atentados más terribles de su historia. En fin, yo creo que habría que contextualizar toda esta situación. El plan CEN, además, lo ha dicho antes Kiko, el responsable era el primer ministro de Interior del gobierno socialista, Barrio Nuevo, que terminó condenado por la justicia española. Eso también conviene que lo digamos, en los años 90. Indultado también con muy pocos años de cárcel. Efectivamente. Con pocos meses de cárcel, perdón. Indultado también. Sí, pero el titular de Egin, perdón, el titular de Egin, ¿te puede gustar o no? Pues, no, yo no digo que es un titular que es un diario proetarra. Hombre, y crear el ambiente para que luego vaya a la justicia, le acuse de ser un diario proetarra, meta a la cárcel a esos directivos y luego venga el Constitucional español diciendo que el cierre no se ajusta a derecho. Porque hay una sentencia constitucional. Un segundo. Hay una sentencia constitucional que dice que el cierre del diario Egin, no el encarcelamiento de los directivos, con lo que yo estoy de acuerdo, pero el cierre del diario Egin no se ajusta a derecho. Sí. Hay una sentencia constitucional, pero previamente se fabrica una operación contra alguien cuando se dice, porque si ese titular no nos gusta, podemos dejar de comprar el diario o aconsejar al director de ese diario que vuelva a la facultad. Pero eso no te hace proetarra. Hombre, yo entiendo que un titular de un diario en portada, después de una de las masacres más importantes de ETA, no es una cosa que hace un periodista así, en fin, es una cosa que tiene cierto consenso. En el periodismo hay las famosas 5 W, el qué, el quién. Hombre, aquí el quién está clamorosamente fuera, ¿no? Parece que es que ha habido una explosión de gas en Barcelona y se han muerto muchísimas personas. Hombre, esa es una actitud, cuando menos, de cierta connivencia con la banda ETA, entiendo yo. El que pasa que quan parlem del País Basc, que hi havia una banda terrorista i que es va arribar molt més enllà, fins i tot, que no només plans com aquest pla CEN, com sabem, perquè hi va haver el tema dels GAL, etc. Això no es pot traslladar a Catalunya, perquè a Catalunya no hi ha cap mena de violència. I és veritat el que diu el Marcelo, que s'ha estat preparant el discurs per anar a criminalitzar els comitès de defensa de la República. És cert que s'ha fet això. No només això, ja fa molts mesos que s'estava parlant. Hi ha com un interès perquè hi hagi violència en unes manifestacions que any rere any eren absolutament pacífiques. També s'ha anat fent un discurs en el moment en què hi va haver la concentració davant de la Conselleria d'Economia. Ràpidament es va començar a dir que hi havia violència, quan no hi havia per enlloc violència. S'ha anat fent aquesta mena d'estratègia d'anar creant un discurs. Les escoles catalanes adoctrinen. L'escola catalana funciona amb una llei que va ser aprovada pels dos principals partits de Catalunya, que era Convergència i Unió i el PSC. Per tant, ja voldria l'Estat espanyol tenir una llei d'ensenyament com la que té Catalunya. S'ha anat creant tot un discurs per anar arribant aquí, per anar arribant a criminalitzar un moviment que era absolutament pacífic, per anar a intentar aplicar l'etiqueta de terrorista amb els grups de defensa de la República. És cert que, d'una manera subtil, no sé si està redactat, és possible que estigui redactat, segurament, perquè hem vist que hi ha molta afició a fer informes per part del Ministeri Interior i de la Guàrdia Civil, etcètera.
no sé si està redactat o no, però que hi ha una estratègia que fa un flaire molt evident al que era el Pla 100, em sembla que, està bastant clar. Sí, jo m'agafo aquesta última part quan cites els informes de la Guàrdia Civil. En el cas de Goncària també hi havia informes de la Guàrdia Civil i després es va demostrar que no tenien cap fonament. I ara estem veient moltes portades de molts diaris fonamentats en informes que a més parlen d'altres informes que ningú ha vist i jo el que trobo a faltar, i a vegades també l'he trobat a faltar mitjans d'aquí, però veient el que s'està publicant d'aquesta bibliografia que està sortint del Ministeri de l'Interior, trobo a faltar un cert esperit crític, aquest esperit crític que citava el Marcello dels anys 80, d'escolta, aquest informe amb quins papers s'ha fet? Jo vull veure els papers aquests dels Mossos on deien això, perquè ningú els ha vist. L'únic que veiem són portades a 5 columnes citant informes de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil sense cap més informació. I per tant, jo a vegades parlo del periodisme d'estat, és a dir, igual que aquí hi va haver mitjans que segurament es van pensar que la seva obligació o la seva missió era portar Catalunya a Ítaca i potser van perdre una part del periodisme, doncs també hi ha una part de mitjans que han decidit que la unitat d'Espanya està per sobre. És a dir, perdó, ara ha sortit un llibre d'en Pep Martí que cita una frase del director de l'ABC que li va dir: "Por encima de la verdad está la unidad d'Espanya". I em sembla que és la manera que resumeix millor moltes de les coses que estan passant i que segurament els mitjans, tots, l'esperit crític que hauríem de tenir doncs ens hauria de fer pensar que no ho estem fent prou bé. Abans el Marcello parlava de la Tamara Carrasco. En base a què se l'acusa de terrorisme? Doncs el Miquel Sabe ha fet l'exercici d'anar a buscar el Codi Penal. Miquel, bona nit. Bona nit, Laura. Doncs si la Fiscalia i la Guàrdia Civil tenen base legal per acusar de terrorisme els integrants dels CDRs és bàsicament per aquest motiu. Al febrer del 2015, després de l'atac contra la revista francesa Charlie Hebdo a París, el PP i el PSOE, com veieu en aquestes imatges, van signar un nou pacte antiterrorista i van endurir el Codi Penal. Els canvis es van fer, com sabeu, per fer front a l'amenaça jihadista, però es van ampliar tant els supòsits en què es pot acusar algú de terrorisme que alguns experts alerten que ara pràcticament qualsevol protesta ciutadana pot ser constitutiva d'aquest delicte. Fixeu-vos. Abans de l'última reforma del Codi Penal, per acusar algú de terrorisme, havia de formar part o actuar al servei d'una banda armada o d'un grup terrorista. Però aquest requisit ja no és indispensable. Amb la llei vigent, es considera delicte de terrorisme la comissió de qualsevol delicte greu contra la vida, la integritat física o la corona, entre d'altres supòsits, si la finalitat és subvertir l'ordre constitucional, obligar els poders públics a dur a terme un acte o abstenir-se de dur-lo a terme, o alterar greument la pau pública. La llei vigent també considera terrorisme, de seguida ho veurem, el delicte de desordres públics, així com els delictes de rebel·lió i sedició, quan els cometi una organització o grup terrorista o es cometin individualment, però emparats en aquests. Per tant, si la pregunta és: es pot acusar de terrorisme als CDRs? Doncs la resposta seria que sí, tenint en compte l'ambigüitat del Codi Penal en la definició del delicte. Fixem-nos ara en el cas de Tamara Carrasco. Ara el senyor Otamendi en feia referència. La Guàrdia Civil l'acusa d'haver coordinat els talls de carreteres i els sabotatges als peatges durant la Setmana Santa. Es basaven en missatges de veu com aquest. Els talls d'autopista ja està tot preparat. Estem pensant en Mercabarna i en el port. Que si podem aturar el port seria brutal. Les accions al port, com sabeu, no s'han fet i totes les proves que la Guàrdia Civil té contra Tamara Carrasco són aquestes: un xiulet groc, una papereta de l'1 d'octubre, una careta de Jordi Cuixart i un mapa imprès, una captura de Google Maps per saber com arribar des del metro fins a la comandància de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia. Tot i així, la Fiscalia li va demanar presó provisional pels delictes de rebel·lió, sedició i organització terrorista. El jutge de l'Audiència Nacional, però, ho va descartar i únicament l'acusa de desordres públics. Tot i així, li va imposar mesures cautelars. Com sabeu, cada dilluns ara s'haurà de presentar als jutjats i té prohibit sortir del seu poble si no és per anar a la feina. En qualsevol cas, aquesta decisió de l'Audiència Nacional ha suposat un nou revés contra el Partit Popular, que s'ha passat els últims dies, com sabeu, vinculant els CDRs amb el terrorisme. I, a més, aquesta setmana, l'hemeroteca els ha posat contra les cordes.
Ha transcendit una carta del 21 de març del 1976 que va enviar l'ara ministre Méndez de Vigo juntament amb 16 estudiants més de la Facultat de Dret de la Complutense de Madrid. La va enviar el llavors ministre d'Educació defensant la violència de l'extrema dreta com a legítima defensa davant de grups d'ideologia contrària. I d'altra banda s'ha fet viral aquest vídeo del 23 de març del 2007 en què hi apareix Pablo Casado tallant la Castellana de Madrid. A ells, però, ningú els va acusar de cap delicte, Laura. Gràcies, Miquel. Doncs precisament d'això en volem parlar ara amb l'advocat Carles Monguilot. Senyor Monguilot, bona nit. Hola, bona nit. Vostè entén la definició del delicte de terrorisme? Ens la podria traduir, pels que no som experts en llenguatge legal? La definició del delicte de terrorisme avui no l'entén ni el propi Codi Penal. Doncs sí que anem bé. I si jo ho sabés explicar, segurament estaria convidat a Harvard fent conferències... Però Harvard o a la universitat, i no un màster. El que ha passat amb la modificació del 2015 amb el delicte de terrorisme és absolutament incompatible amb un codi penal democràtic. Per què? Perquè ja ve del 2010, quan desapareix de la definició de terrorisme el concepte de banda armada. Jo si ara pregunto a qualsevol de les persones que estan aquí, vostè sap que és un homicidi, dirà, sí, matar algú. Sap que és un assassinat, aquí potser ja s'encallarà, però és igual, però entenem el que és, no? Sí. El matís jurídic potser no importarà. Si li pregunto què és terrorisme, segur que sap què és. Aquí el legislador sembla que no ho sàpiga. Per què? Perquè la modificació del 2010 fa desaparèixer el concepte de banda armada, ja no calen armes, i la del 2015, aprofitant una instrucció del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i un acord marc de la Unió Europea del 2002, la llei del 2015 què fa? Modificar el delicte de terrorisme, ampliant, com ara s'ha dit, a una sèrie de finalitats que no tenen res a veure amb els mitjans que s'utilitzen per aquestes finalitats, amb el concepte que tenim tots de terrorisme. Aquests punts que tenim aquí subratllats, no? Clar, aquest problema que ha explicat el conductor del programa, el Miquel, quan ha explicat les finalitats, subvertir l'ordre constitucional... Sí. Alterar greument la pau pública, o desestabilitzar greument el funcionament de les institucions polítiques. Clar, tot això, com les lleis passa sempre, s'ha d'interpretar. Com estudiem dret, ens diuen hem d'anar a mirar l'esperit de la llei, hem d'anar a mirar què vol el legislador quan desenvolupa una determinada norma. Jo, quan donava classes de dret penal als alumnes de l'Escola de Pràctica Jurídica, els hi posava un exemple que entendran de seguida de quina manera s'ha d'interpretar la norma, no? Tots hem anat a un restaurant i hem vist un rètol que diu prohibit entrar gossos, un gos tatxat. Ah, molt bé, jo interpreto la norma literalment i vaig a sopar amb un porc senglar o amb un vedell, entro i poso tot un vedell i li dic al propietari, no, escolti'm, perdoni, aquí diu prohibit gossos, jo vaig amb un porc senglar. Evidentment, estic fent trampes. Estic interpretant contra el sentit comú una norma. O jo sóc invident, sóc sec i amb el meu gos pigall no em deixarà entrar el propietari perquè diu prohibit gossos. També està interpretant malament la norma. Per què dic això? Però mira, és molt fàcil. I ara contesté la pregunta. Si volen saber per què es va modificar el 2015 el delicte o els delictes de terrorisme, que llegeixin l'exposició de motius d'aquesta modificació. Quan es modifica una llei o quan es promulga una llei, sempre s'encapçala amb el que es diu exposició de motius. I allà és l'esperit, l'explicació del per què aquella llei haurà de ser vigent. Saben què diu l'exposició de motius de la modificació del 2015 de la llei de terrorisme? Doncs diu que degut al terrorisme jihadista, degut als llops solitaris, degut a les conductes de terroristes individuals, cal modificar el delicte de terrorisme. Això diu. I diu, a més, que a Espanya el Codi Penal ha sigut efectiu per lluitar contra el terrorisme d'ETA i Grapo. Això ho diu l'exposició de motius que modifica la llei actualment vigent. Per tant, si qualsevol jutge que té que interpretar aquests articles que ara regulen el terrorisme, i estic d'acord amb el que ha dit el Miquel, qualsevol jutge que interpreti de la manera elàstica en què permet el text de la llei, pot arribar a acusar de terrorisme els membres d'aquests anomenats comitès de defensa de la República. Però si qualsevol jutge fa això, està simplement faltant a la seva obligació de respectar el que és l'esperit de la llei.
perquè aquesta llei no s'ha pensat per actes com els que podem dir si ens agraden o no ens agraden, que es pot ser tallar una carretera o tallar una via de tren. No està pensat el delicte de terrorisme per sancionar aquestes conductes. Per tant, és una burla, és una estafa, és un frau de llei aplicar el terrorisme a aquestes conductes. I la culpa no serà dels jutges, potser, serà de la interpretació que faran els jutges d'una llei que, desafortunadament, es va permetre que s'introduís en el Codi Penal amb aquesta inconcreció. Un dels principis bàsics del dret penal és que la norma ha de ser concreta. Jo tinc que saber quina conducta no puc fer. A mi el Codi Penal en diuen la Constitució en negatiu. La Constitució, totes les Constitucions, regulen uns drets. Vostè té dret a la vida, és un article de la Constitució. Vostè té dret a la propietat privada, és un article de la Constitució. I davant, com un mirall, hi ha el Codi Penal. És com la Constitució en negatiu. Si vostè mata, no respecta el dret a la vida i el castigo per homicidi. Si vostè roba, no respecta el dret a la propietat privada i el castigo per robar. Bé, doncs això, el Codi Penal, per evitar que la gent tingui inseguretat, perquè si sortim al dematí no sabem que depèn del que faci puc o no infringir una norma del Codi Penal i puc acabar a la presó, això vulnera absolutament aquest principi bàsic de seguretat que exigeix el Codi Penal de qualsevol país democràtic. Aleshores, en el cas d'aquesta reforma concreta, d'aquest article en concret, el límit on és? En el sentit comú del jutge? El límit estarà en que els jutges hauran d'interpretar en sentit comú, com diu el Codi Civil, segons la realitat del moment, allò que diu un text que és absolutament inconcret perquè obre una possibilitat d'aplicació de l'article de terrorisme a conductes que no ho són, que a mi, com a penalista, m'intranquil·litza. I que quedi clar una cosa, és que no fa falta. Si la justícia considera que no es poden tallar carreteres, que jo penso que és una manera de protestar, que els propis que ho fan saben que és il·legal o que no es pot fer, té instruments per reprimir aquestes conductes. I no són articles que diuen que allò és terrorisme. Per tant, jo penso que quan es parla de terrorisme és que es vol anar més enllà de l'aplicació estrictament del Codi Penal. Per què? Doncs perquè el desordre públic, que té penes que poden arribar a 6 anys de presó, no ens enganyem, un desordre públic sense finalitats terroristes, quan té una sèrie de circumstàncies que greugen aquella conducta, per exemple, anar encaputxats, si anem al Codi Penal, no en el capítol del terrorisme, en el capítol del desordre públic, preveu penes de presó. Per tant, un jutge, el que ha de fer, que per sort és el que ha fet aquest jutge en el cas d'aquesta noia de la Tamara, sí. Aquest jutge ha dit, no, miri, vostè Guàrdia Civil o vostè Fiscal entenc que pot haver-hi terrorisme. Jo crec que no. I ho ha, diguéssim, degradat a una conducta de, entre cometes, simple delicte, suposat delicte en aquest moment, de desordres públics. Per tant, això és el que ha de fer un jutge ara. Hem d'estar supeditats a que jo cometo un determinat fet i dependrà del jutge que em toqui perquè interpreti que puc ser un terrorista? Penso, efectivament, que això no pot ser de cap de les maneres. Aquesta interpretació del delicte de terrorisme també ha permès acusar els joves del Sasso precisament de terrorisme per aquella baralla a la sortida d'un bar ara fa ja un any i molts mesos. És això? Sí, y bueno, yo además lo ligaría incluso con el tema que me ha traído a mí aquí, que es el Plan Zen, sí. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso y con una intervención que ha hecho Marcelo, ¿no? En Alsasua, en la zona de Alsasua, en el último año se han hecho casi 1000 controles de carretera policiales, o sea que es una zona muy policial. El Plan Zen, el objetivo principal, cuando sale en el año 83... el objetivo principal es que las fuerzas de orden público se queden en el País Vasco. Hay una campaña desde el año 78 que comienza Euskadi Koskerra, la formación que luego va a terminar en el Partido Socialista, que se llama precisamente Que se vayan, ¿no? Y el Plan Zen, parte del Plan Zen está precisamente para eso, ¿no? Y esa campaña del Que se vayan, o esa relación que hay entre el pueblo llano, por entendernos, y las fuerzas policiales, pues no es una relación simpática. No es una relación simpática por todo lo que sabemos. Y yo creo que tiene mucho que ver que en esta regresión democrática en la que estamos, es mi opinión, en esta regresión pues hay una especie de venganza con el tema de Alsasua y todo eso que ha habido de campaña Que se vayan, que por cierto aparece, como decía, en el Plan Zen.